Vale, no, pensaba que me había quedado un lagazo, pero me había quedado atascado como un tonto en la pared. ¿Qué coño es eso? Lo quiero. Para mí. La sangre. Y ya está, tampoco nos faltaba, madre mía. Joder. Pues sí, se ve que sí. Nos falta el libro. Dios. Y ya está, madre mía. Ah. Pues no nos quedaba nada de la cueva. Vamos a volvernos entonces. ¿La sangre para qué la necesitábamos, por cierto? Así por... Para hacer una cosa después con este. O sea, necesitamos la otra sangre también. Hay dos sangres. Conseguimos la sangre de Zoltún esa. Sí. ¿Qué digo? Que si la vamos a Sí, conseguir. deberíamos conseguir la segunda, que no es tanto. Más Digo que sí, libros. que Nos sí. hemos Que la podemos. esforzado para convertir Caldeum en una ciudad entregada a la Ay, misericordia arenas. y la salvación. Más libretos. Pero aún no hemos convencido al emperador de que cambie la política de exilio. Los condenados por traición siguen sufriendo destierro en las arenas desiertas sin otro abrigo que sus ropas. Madre mía, qué latencia tengo. Madre mía, 1300. Sí, me parece que me has contestado lo que te he dicho yo antes, después, o sea, Retardo, con sí. retardo, o sea, que es probable 1300 que... tacos de Sí, latencia. te estás lagueando, no hay duda. El friki está volviendo a caerse. No, no creo. No, no creo, no, Solo por. solo me has contestado 10 segundos después de cuando lo he dicho. Ah, no importa, eso es una latencia de ego, ya está, diré. Madre de Dios. Pues nada. ¿Desde 200 solo? Yo Mi madre me dejó seguiré un libro leyendo del aspecto libros. de los magos. Debí hacerle caso. Por la mañana enviarán a la infantería contra los Villerey. No sé cómo esperan que Ahora bien sobreviva. otra vez. Buah, Puede ser. después de que me hayan fosteado. Este lugar es tan hermoso. A lo mejor si me escondo en los árboles no me echarán en falta. Joder, en cuanto le he conseguido librarme de los putos dados y se los ha dado el pícaro, me han vuelto a dar otros. Ah, bueno, que aquí en realidad médicos es brujo, ¿sabes? O sea, Pero el no, pero cada el mago de médico pared es médico de brujo cine. tiene cosas de curar. Sí. No lo sabía. Creo. La verdad es que le he visto jugar poco a Tine. He recobrado mi fuerza. Debo esperar para Sí, tenía recuperar una la mía. cosa, una cabeza que nos juraba y tal, pero. Robo friki. Dios, ¿cómo te has librado de la muerte ahí? Nadie lo sabe. Vale, yo apuesto a que se ha Mi caído. vidita. Ah, no, ha vuelto. Mi vidita con el palo. ¡Ah, ¡Oh, Dios! Percibo que la ¡Ultra! sangre está cerca. Lo ocultaron al otro lado de ese portal. Ah, mira, ya Por hemos aquí. llegado aquí. Pues a por ello. Uso. ¿Qué pasa, friki? Ahora volveré cuando prepare las armaduras. Es que te oigo, Ya me he dado cuenta de ello. te oigo con bastante lag, entonces no sé si... ¿Qué has querido decir? No ¿Que un sé. momento que ahora vuelvo o que un momento que...? Sí, un momento que ahora vuelvo, que las armaduras están hechas polvo. Ah, hostia. Espérate, voy a mirar. Claro, es que tú mueres bastante. Por tener demasiado poco nivel para las cosas. Y lag. También. Que de vez en cuando así 1000 de pinas y veo qué dices. Ya está de aquí abajo. Ah, vale. Ah, vale, esta mapa veíamos con las chetas, o sea. Yo ahora que quiero mirar... Coño, me han dado un ojo de Sauron. Puedo Cabrón. ponerla en la cabeza. Así a... Pero no lo voy a hacer. Yo quería mirar. Ah, sí. La durabilidad. 49 de nuestro. Está bien la durabilidad. Luego me la repararé toda de una cuando terminemos esto. No hay mucho problema. Dios, congeló más el tiempo.
Si no, no, ni si mutéis así. Mira, sí, aquí si no he recordado mal, había bastantes cosas azules. La verdad es que ya no dependo tanto de mi ataque del botón derecho, tal vez podría cambiármelo por algún otro para probarlo. ¿Ataque de recuperar vida? No, el de la patada giratoria yo no lo uso tanto, la verdad. Ah. Aunque bueno, de vez en cuando me rodean me salva el culo porque los tira todos para atrás, pero... Es que tengo el ataque este del 3. Podría probar otro ataque, a lo mejor me viene mejor. La verdad es que con lo de la recuperación de vida es que aguanto como un campeón, macho, a los enemigos. Oye, aquí hay unos cuantos. ¿Sí? ¿De vida son? Ahí va. Está aquí más o menos. Dios. ¿Cómo estás jugando con tanto lag? No puede ser. Bueno, bueno, ya. Y tanto lag como te has curado, mentira, como no, todavía no lo he visto. ¿Te habías teletransportado a mi puto lado? Sí, y tanto. De repente así 1000 de vida de la poción, así oigo. Dios. No, no han solucionado el lag. No, no te lo han solucionado a ti, porque vale, a que mí vale. Me va bien. Sabía no. También iba por días, así que... Sí, va por días, pero últimamente llevas unos días bastante buenos todos. Sí, ciertamente. Y tanto me está contestando a través del tiempo. Hola, friki, ¿qué tal se está en el mundo de 5 segundos después? Sí, sí. Muy bien. Hostia, ¿ves cuando me...? Con 2900 de latencia, qué frescos, oye. ¿Tus objetos están ya dañados? ¿Me está diciendo esto? ¿Y eso por qué? Nah, porque lleva algunos... Han pasado más de 5 por debajo de 50. ¿Alguno? Son más de 3 objetos por debajo de 50, creo que era algo ah, así. Ah, vale, pero aún así tienen bastante durabilidad todavía. O sea, cuando terminemos esta misión ya volveré. Pero está bien que te lo avisen, la verdad. Como no me lo habían avisado todavía, no sabía nunca... Si me faltaba demasiado, ¿no? Dios. Friki, yo creo que tu conexión ha dicho que hasta mañana, porque... Se te ve por... Pero si estoy diciendo así ya. Hasta luego, si no sabes ni lo que estás haciendo. Así que no, 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 atacaré random, ay, va. Madre mía, madre. Ay, va, madre, confuso. Mira, ahora como confuso me muevo y todo. Así que, calla, inútil. Estoy cagando a través del tiempo. Estoy seguro de que puedo. Ah, que tienes aquí un enemigo. Vale. Coño, dos cosas azules que ha soltado el hijo de puta. Madre mía. Debo esperar para usar esa vida. Friki, déjate de transportarte, que está feo. ¿Friki? Y lo que mola. Bueno, sí. Y lo que mola teletransportarme ha sido ahí, va. Sigues estando varios segundos después. Yo creo. Sí, ¿y tanto? A ver, voy a salir y meterme otra vez. ¿En tocar? O que falta poco ya, pero. Sí, sí, falta poco. Vamos a aguantar. Es pero... inhumano. Pero esto es muy bizarro. Pues es que me salen los enemigos. Sí, demasiado. Ah, pero si no lo veo. Sí, ¿qué quieres que haga? No lo veo. Debo esperar para usar esa habilidad. Pues si le voy a dar un huevo de camino. No, 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 no. No, hijos de puta. Que me atraen hacia ellos los cabrones. Sí.
Normal que la patada giratoria soluciona todos los Oh, Dios, problemas. ya voy mi latencia de 200, ahora ya veo Rápido, las cosas. rápido, rápido. Debo esperar para usar Ah, Dios, que está, es que está súper cheta mi técnica de transportarme para los sitios. En cuanto me van a matar, así, tres. Así, pa, 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 me curo media vida y claro, no me pueden pegar mientras tanto. hasta mi cadáver, no lo sé Joder, si quiero. espérate, que hay varios enemigos aquí tocando los huevos todavía. Ah, ahora te puedo revivir. Ah, Dios, una latencia de 66, ahora sí que da gusto. Oh, el friki ha vuelto. Por lo visto, han dejado de follarse su conexión. Sí, exactamente. Caso es que no te llegas a ir del todo. Te vas a un plano temporal paralelo y Sí. diferente al de todo el resto de los mortales. Soy mago, puedo hacerlo. Pero eso no evita que te maten, aún así. Joder. Si ni siquiera veo los putos enemigos, así yo voy haciendo unos y no sé si los he hecho o no, siquiera. Así, ¡ah! Yo intentaba curarte una vez que estabas ahí transportándote, pero no había huevos. Sí, pero no sabes ni a dónde, así que de hecho no lo sé ni yo. Un anillo regenerativo, eso está bien. El caso es que no era por aquí, ¿sabes? Todos los putos enemigos que había, hijos de puta. Tal vez por No, aquí. Vale, tenía por mucho. aquí. Eso. Esto tenía mucho camino, o sea. Tampoco me la dicen Terica. Porque averiguó el camino a lo último. Oh. Eso es lo que suele pasar. Oh, Dios. Tengo una latencia de 66 y no puedo creerme un medieval. Joder, yo también abuso de las habilidades, pato, macho. Pa'l puto palo este le tira un 2. Pero es que warpearse Debo es esperar para usar esa divertido. habilidad. Debo esperar para usar esa habilidad. Es tan fácil. La verdad, me está costando mucho menos que la otra vez cuando con vosotros de nivel alto, cabrones. Es que, claro, no los tocaba como los follabais de un golpe a la gente. Mola más poderle pegar a la peña, macho. Tendencia revivida mucha. Sentirte guay y poderoso. Y ruso. Armadura de tormenta, macho. Esta, las magas solo llevan armaduras y cosas así. Qué sé yo, el caso es que tenemos una araña escorpión dorada aquí. Todo azul, vetusta. Sí, pues no tenemos la sangre, así que. No, no la hemos conseguido. No. Esto es arenas, así que. Pero juraría que había salido un logro cuando estábamos por aquí por la mitad tranquilamente, por esta sala. Ah, no. Así que Ah, pensaba que sí, habíamos. busca, busca, sí. Sí, lo hemos conseguido. No sé quién la ha cogido. Yo no. O sea, las debió coger tú. En momento lag, puede ser, quién sabe, ¿eh? Pues nada, vámonos. Estaría bueno si ve fue si la las arenas desiertas, pues vamos a la esta. A ver, nos está hablando el tío raro. Y ve el enemigo amarillo ahí arriba. Coño, cómo mola. Vaya, han salido un gordo de estos, pero bueno. Al no ser. Había un enemigo amarillo Vale, también, sí, ya lo veo. De hecho, que me he transportado él sin querer. O me ha traído él, o le he tirado el Como 2 sin me darme cargo a cuenta. este. Sí, cárate al más flojete. Yo le aguantaré melee a este tío. Que no mata nada Si el es que me puto. recupero vida, porque sí, yo creo, tío. Ahí no he hecho ninguna habilidad. Durante las guerras de los clanes de magos, los Nada, nada, ha sido Nibelungos paliza. invocaron a grandes demonios para que custodiaran sus tierras. Tras Pensaba años que de iba a guerra, durar más el bicho ese, cierto parecía imperio de poderoso. los demonios se Pero era un endureció como la paquete. roca y se cubrió de Y arena. ahora tengo. Finalmente, Parece que tengo, joder. sobrevivieron a sus amos. Ah. Tan solo las runas que brillan en Que te sus persiguen los ojos mosquitos. desvelan su No veo. auténtico Aún no se ha origen. recargado esa habilidad. Vaya mosquitos. Ah. Estaba viendo mis barras. Cuatro de poder arcano máximo. Otorga tres poder arcano por golpe solo mago. Vale, ese cofre brilla mucho, yo lo quiero.
Vaya, no puedo llevar armas a dos manos. Solo... Es que esto lleva una joya engarzada de 10 más al ataque, así que... Ah, mira, ya me puedo poner el yelmo raro. Uy, va. Ahora molo. Están vendiendo, macho, oro, 1000 de oro por 8 euros. ¿En serio? ¿La estafa no puede ser más grande? 1000 de oro, joder. O algo así, o no es posible. O sea, 1000k de oro o algo así. 1000k, pero 1000k es un millón, no. En nivel cheto se puede matar. Es un millón, ¿no? Aquí, nene, vale, aquí... Vale. Pero aún así me baja abajo que está el cofre cheto. Esto tienes que hacer la típica caracola. Es que estoy rodeado de bichos. Ah. Ahora ya no, porque mi partida voladora es la polla. Se ha quedado el ala de uno de los pájaros dando vueltas. Uy. A ver, voy para allá. Es que creo que estoy dando la vuelta más grande que podía. Oh, Flamberge, en amarillo. Ven con papi. Más rápido. Wow, y mucho oro. Vale, acaban de aparecer aquí enemigos. Ya, a por pasar tú. Sí. Pasa nada, yo me encargo. No se preocupe, señora. Enseguida. Te voy a poner a ponerme el nuevo, la nueva habilidad, cheto, escudo y eso. ¡Ajá, Dios! ¡No me quemes! Ya no es el mejor sitio. Vale, voy a por las cosas guays. No importa. A ver, escudazo, armadura anillo, de tormenta. Flamberge, espejo, no sé qué. La voy a esto también por no hacerle el feo. A ver, no la puedo usar porque es a dos manos. Creo que, o no, o si la puedo usar. Solo pone que es de 16. Vamos a identificarlo. No, no lo puedo usar. Yeah, es un poco mierda. Electrocuto a los atacantes con eso. Pero bueno. Seguro que es una puta mierda, pero... Bueno, pero por cierto, me lo he puesto en un sitio como que no. El toro, los estos son mejores. En vez de... Primero, soy del pon, me cago en mi padre. Exactamente. ¿Por qué no me han dado ningún otro traje más mejor? Yo no quiero ser del pon. Pues vámonos a la ciudad, ¿o qué? Busca los archivos de no sé qué en las arenas desiertas. Yo creo que tenemos que ir para arriba, nos lo ha dicho, ¿no? M. Sí, pero... En bueno, el mapa no se ve nada de nada. Vamos a buscar, hombre, ya que estamos. ¡Oh! Los dioses me sonríen. Ya tengo nivel 22, me puedo hacer una armadura de nivel 22 en la ciudad. Oye, esto ralentiza. Habilidad activa, aliado místico, desbloqueada. Nivel 22 ya, macho. Yo juraría que terminé la historia con nivel 30. Es que me parece que nivel 35 o algo así era el máximo en normal o algo así. Ah. A ver, tengo un nuevo mantra. Los enemigos sufren daño cada vez que os atacan a ti y a tus aliados. Gracias, sí. O sea, no hace falta leerlo entero como para aceptar esta técnica. A ver. Viento impetuoso. Manda muchas técnicas sin darme yo cuenta. Oh, Dios, es uno de los estes. Joder, no, friki. ¿Por qué avanzas cuando me estoy equipando cosas, cabrón? Los sí. Que me matan. Ah, joder, y encima es uno de estos importantes. No, no te metes en el portal. Tengo un plan. No, no te metes en el portal. Ajá, que Dios, no, cabrón. Que no te metes en el portal. Deja de abrir portales, hijo de puta. ¡Ja, ja! Funcionó. No contaba con mi astucia. Tampoco ni que ha pasado todo el mundo. Me da igual, pero no se ha metido en el portal. Así, no, pa, así gol. Golazo. Mierda, capa mágica.
Mira, tú tío, cazador de demonios. ¿Qué es esto? Santuario interior te manda muchas gilipolleces. Ah, círculo de la vida, ¿qué era? Aumenta el poder de sanación. Nada. Dibujo un círculo. Mira, friki, puedo. Una técnica. A ver, puerto serenidad que hacía. Todo se inmune a los ataques durante 3 segundos. Y esto puedo dibujar un círculo de protección en el suelo que los enemigos no pueden pasar. Oh, eso es bueno. Pero prefiero hacer la cura de vida, si te digo la verdad. Que daña a los enemigos. Es que muchas de estas cosas no las voy a probar. A ver, aceptar. Embestida. A ver, viento impetuoso. Teletransportarme o viento. Voy a probar el viento. Y aliado místico. Invoca un aliado místico que lucha a tu lado. No me jodas. No, eso es bueno. Invócalo, a ver. Espérate un momento que... Yo le invocaré de esto. A ver. Voy a ver que se me recarga la vida. Si no hay nada peor que un ruso, sino dos rusos. ¡Chan, chan, chan! Es un ruso de agua. Sí. Comunismo. Desde por aquí. Es un sitio demasiado pro para que no sea. Se queda bastante tiempo. Esto me cuesta mana siquiera. Sí, mira, aquí ya te dice que es esto. El portal, pues vale. Vamos, pelea de rusos. ¿Te, le pone como que tuviera nivel 1? ¿O qué quiere decir ese 1 que tiene a su lado? No sé. Yo no le veo el 1. Yo sí. Pero vamos, creo que no. No está mal. ¿Qué quieres que te diga? Pero además que. A ver, ¿cuánto mana me cuesta? Poco. Me cuesta poco mana. Y además no se tira un, shift a friki. Tenemos más. ¿Habías pasado aquí dentro? Vale, vale. Nos he puesto un aura que quita vida a los enemigos cuando te tocan y cosas así. Con arma de cuerpo a cuerpo, dicen. O sea, que los que vayan a melee. Eso mola. Vamos, ruso acuoso. Otra vez. Es que puedo spamearlo, como he puesto más mana. ¿Eh? ¿De dónde ha salido esto? Menuda fiesta, se ha montado. Pero mientras se me está gastando la habilidad, mientras estos hablan como estúpidos. Espera, espera. Oye, ¿esto no será el jefe del acto o algo así? Ah, sí. No, espérate. Esto es... Sí, es el jefe. ¿Esto es el final del acto ya? Sí. Bueno, claro, es que lo dejamos a medio acto. No, pero esto era largo ahora. Tenías que estar a los dos lados, si no recuerdo mal. Bueno, veamos a ver. Y tú luego sabrás, tú eres tener... el que te has pasado el juego, deberías acordarte. Sí, era el jefe aquí. Tienes que ir a estos dos portales. Pero espérate, ¿estos son templos o qué son? Sí, dos reliquias que tienes que ir a por las reliquias. A ver, friki, no, contesta la pregunta de techo. Sí, un poco. ¿Son templos grandes, templos pequeños? ¿Qué son? Grandes. Grandes. Más que pequeños. Lo digo por cortar aquí y continuar otro día o hacerlo todo de una. Da, corta aquí. O sea, cortamos. Quedó bien el jefe y el jefe en la guilla también. Pues eso, al final me he quedado sin poder probar a mi ruso de agua casi. Es más, oye, había un portal antes, ¿no? Para volver aquí, ¿no? Pues vamos a la ciudad. Para terminar. Que venda y que repare mis putos objetos, sobre todo, básicamente. Ahora, espero que el ruso de agua sea bueno, porque me he cambiado mis habilidades chetas. Se viene a la ciudad conmigo. Vamos, ruso. Vámonos al bar. Invitas tú. Si invitas tú. Así, oye, qué cabrón, así. Así, ruso aprovechado, así me entiendo. Claro, así estoy en el bar, si creo un clon, así, ¿quién paga? Así, ese, así me voy. Así, venga, buena suerte. Cuando, buena suerte cuando tenga que cobrar. Se desvanece. Así, oye, ¿me pagas? ¡Flup! ¡Se vaya! Joder, me dan ballesta mágica de puta madre, pero no tengo ningún tío de esos. A ver, hombreras. ¿Por qué me dan todas las cosas de inteligencia, macho? Yo quiero. Yo no quiero de inteligencia.
Hombreras, no sé si estas hombreras las podrás usar tú. Sí Sí, que hombre, ¿dónde estás, está? tiro. Ahí las tienes, disfrútalas. Con salud. Sí, me vienen bastante bien. No, claro, no voy a decir que no. Tengo que atar croqueta. Mira, ya muelo bastante. La hechicera está mola. Espérate, ahora me pondré al lado tuyo con Z. Pero antes voy a seguir forjando mierda. Vale, voy a vender. Eso me recuerda, sí, mi tío tiene. No, no tengo nada más que forjar de joyas, ¿verdad? No he conseguido tantas como para eso. 8 de dinero, 2 de dinero, 4 de dinero, madre mía, en serio. Lo estoy malcriando al mercader ese. Se aprovecha como le sale de los huevos. Sí. A ver. ¡Ah! Aumentó la forja. A ver si con 4.000 de pasta me da para hacerme algo cheto. Lo primero importante. Pantalones. Coño, no los puedo usar. Me piden nivel 25. Pero son rojos. Me recuerda que llevo unos pantalones de mierda. A ver este peto, ¿qué tal? ¿69? 50 puntos de vitalidad y un hueco vacío, macho. Lo del hueco está bien, pero 50 puntos de vitalidad nada más, pudiéndome dar cosas buenas. Vale, que vitalidad de 50 puntos es un chorro, pero podría ser mejor. Voy a ver qué aspecto tiene lo primero. Espantones, es que no puedo hacerme nada. Por lo menos Nivel 25, ¿eh? gana con diferencia a la mierda que tenía antes. A ver, Friki, vente aquí a mi lado para que te vea tu aspecto. A mi lado. ¿Sabes lo que significa Es que es lado? Vale, complicado. así, más o menos. Ah, no está mal, está guapa. Hey, mola la armadura que lleva. Y la capa esta. Pero Bueno, es y que el sombrerito con pelo, ¿ah? ¿Eh? creo que Mira cómo la coleta. voy a forjar otra, ¿sabes qué te digo? Porque lo de que solo tengas 50 puntos de vitalidad y no me dé nada de agilidad ni polleces, macho, me jode. Sí, he forjado muchas veces así. Otra vez a forjar, otra vez, otra vez. Hasta que salgo, no pienso estar aquí. Mira, 54.000 de pasta, soy rico, rico. A ver, una vez más, pero esta es consentimiento. ¿Qué me has dado? 28 de inteligencia. Siempre me dan un hueco vacío, pero la verdad es que si lo vuelvo a intentar, a lo mejor me podría dar agilidad y estar cheto de ataque. Pero bueno, nada, 50 puntos de vitalidad tendrá que ser. Esto se va a la mierda. Y esto es que me duele, pero también se va a la mierda. A ver si me venden algún arma guay. Macho, no me vende ninguna amarilla, el cabrón. A ver, daga. Mojo. Ah, diabo. No. Son un poco mierda las cosas que me vende, macho. Lo que puedo crear aquí, la verdad es que es todo un poco malo, además. Por lo menos en las armas. Voy a ver si alguna armadura, que la armadura la tengo regular pies, sobre todo, macho. Las patas las tengo esas, yo no sé hace cuánto. Las botas están sudadas. Vale, 60 y joder, necesito más nivel. Lo cual es una guarrada. Pero macho, me las voy a dejar creadas ya. Si al final como me sobra dinero y me sobra materiales de mierda. Vale, este ya cuesta 1.900. Esto ya no me sobra. Pero si es un cinturón de puta madre. Más le vale ser bueno. Antes que eso. En los pantalones van a molar más. Que por lo menos se ven. Dios, 2070, tío. Está empezando a salir caro esto. Pero bueno, tengo aquí dos cosas buenas. Además me ha dado destreza en los pantalones. Es el poder del sol en los pantalones y eso siempre mola. Voy a guardármelas. Nivel 25 y nivel 28. Su padre. Bueno, ¿qué se lo va a hacer?
Ahí los guardo para luego. Pues nada. Vamos a ir cortando ya y le he dado a comerciar contigo sin querer, creo. No, le he dado yo así. Pues muy mal. Que cortamos ya. Continuaremos en un futuro próximo. Deja de comerciar. Toma, uno de dinero. Es más. Vale. Cero. Toma. Te lo cambio por... Espérate un momento. No me deja. Ah, pues nada. Gracias por darme dinero gratis. Y esto que no, Esencias lo he tengo un vendido. montón. Vete a la mierda. Te cambio tus 24 por 20. Vale. Se ha aceptado. Bien. Yuju, he salido ganando 4 y mucho dinero gratis. Celébralo Sí. conmigo, ruso. Ruso de agua. Uy. Ah, Antes tienes cuartos. bailabas mejor, mucho más cambiado. Bueno, pues nada. ¿Cómo cancelo al ruso? Ya me está cansando. No, no se paga nada. No, eso lo mando a otro sitio. Claro. O no, estoy rodeado. Vale, pues nada. Vamos a cortar de una vez. Ya está Luego ya rodeado de corto. esto, ¿sí va? Calla, que somos dos contra uno y te podemos meter una paliza. Va por él. Bueno, venga. Que esto ya así. ¡Adiós!